Os presento Daybleed Pixels, un juego que está de oferta en Steam por esto de Halloween. Y bastante, tiene una pinta bastante chula, muy pixelado y tal. Y tiene pinta de ser de estilo beat'em up, de ir matando bichitos y tal. No lo he jugado mucho, he jugado el tutorial para no mostrarlo en el vídeo y que quede cutre, así que nos vamos a saltar el tutorial porque ya lo he hecho. Vamos a meternos en la chicha. Está bastante detallado el juego. Y se podría aplicar que la curiosidad mató al gato, porque si yo veo un libro que sangra no voy a por él. Pero bueno, parece ser que la niña esta está hecha de otra. Jesús. Y se pone contenta, yo flipo. El primer sueño, prólogo. Ah, mira, una cita de Lovecraft. Bueno, a ver. ¿Cómo se jugaba? Ah, vale. Ah, vale, joder. Se pueden hacer combos bastante chulos. Y cuando se llena la espada esa de arriba de sangre, se crea un checkpoint. Es básicamente eso. Y se pueden hacer combos en plan. Oh, no, eso no. Joder, en plan, sí. La madre que lo parió. Esto pasa porque jugué ayer el tutorial y estoy grabando hoy. Se me han olvidado los controles. Vale, era así. Ah, ya está, ya. No voy a cometer más tonterías. ¿Cómo se hacía para...? Ah, vale. No sé qué cojones he activado ahí, una especie de poder o algo así. Manda ahí un... Joder, no entiendo nada de este juego, pero bueno. Ese tío es malísimo y además había una sierra ahí. Va bastante fluido, eso sí, porque como es un juego de estos de píxeles. Pero es que hasta que te haces con los controles, macho, solo son dos botones, pero... Quita, coño. Son dos botones, pero... Cuando quiero atacar aprieto el botón de salto y cuando quiero saltar aprieto el botón de ataque. ¡Joder! He puesto a grabar este vídeo por eso, por tema de Halloween y tal, pero también porque como está de oferta el juego, pues si veis que os mola y tal. ¿Qué cojones se me activa ahí? ¿Por qué se me pone una aura morada, coño? Eso no me lo han explicado en el tutorial. Me cago en la leche de ortopédicos eso. Ah, está por acá. No sé si se quede por ahí. Así que nada, si veis que... No, no, no. A mí no me jodas. Qué cabrón, y me ha hecho daño.
No nos vamos a quedar mucho tiempo parado porque si no me creo un checkpoint. Y no quiero que me cree un checkpoint en esta zona. ¡Uy! Aunque igual sí que debería de crear un checkpoint en esta zona. Vamos a crear un checkpoint. Bueno, y básicamente el juego se trata de esto, no tiene más. Es un beatmap. Tienes un botón de salto, un botón de ataque y vas haciendo combos con esos dos botones. Luego tienes un botón de esquivar, que es simplemente apretar abajo, no tiene más. Pero el botón de ataque es un poco extraño, porque si tú aprietas el botón de ataque sin más, pegas una patada. Para golpear a los enemigos... Joder. Para golpear a los enemigos tienes que apretar hacia un lado y el X. Entonces es bastante incómodo de manejar, sinceramente. Esto seguramente se juega mejor con mando, en plan Super Meat Boy y tal. Pero bueno, el juego está entretenido, la verdad. Agua en tu puta madre, cabrón. Luego tenemos el botón de ataque, si lo apretamos durante cierto tiempo. Uy, a ver si cojo eso sin morir. Voy a crear un checkpoint aquí por si acaso. ¡Uy! ¡Ay, perfecto! Si apretamos el botón de salto, o sea, de ataque, pegamos patadas, que nos sirve para romper los bloqueos de los enemigos. Me están quitando vida por coger estas gotitas de sangre de mierda. Seguramente... Tampoco me... Gilipollez. Matado por una gilipollez. Y eso no tiene mucho más. El juego es... Yo voy a pasar de esas mierdas porque, bueno, vamos a cogerla. ¡Joder! Es que... Es incomodísimo el control, macho. O sea, en Super Meat Boy... En Super Meat Boy era un juego jodido de cojones. Pero tú saltas y el muñeco salta. Y tú saltas por la pared y el muñeco salta por la pared. Pero en este el muñeco se queda como pegado. Intenta saltar y... Joder, es horrible. Igual con mando la cosa mejora, pero... Ah, yo voy a pasar de esa mierda. Esta la polla de las cuchillas estas de la muerte. Nada más, total, ¿para qué? Si es que... Rellenas la espada esa y solo te pone un checkpoint. No te... Yo qué sé, habría molado más que al rellenarlo tuvieras algún tipo de habilidad especial o algo, pero no. Te crea un checkpoint, macho. Me cago en la madre que los parió. A ver. Voy a pasar esto rápido. Cuchilla de la mierda. Me cago en... Cojo esto. Joder, es que es... ¡Dios! Es que hasta que no juegas no te das cuenta de... Qué horrible es el control. La madre que los parió. Tenía que haber probado a jugar con mando, coño. Pero es que he hecho esto de forma improvisada, joder. Y es el primer nivel. Esto es el puto primer nivel. Vale, es que no es ni el primer nivel. Es el prólogo. O sea... Esto no debería de ser tan complicado. Si es que no es tan complicado. Es bastante sencillo en realidad. Pero no sé por qué. Me está costando tanto pasarme esta mierda. A ver, voy a crear un checkpoint aquí porque estoy hasta el huevo ya. La verdad es que la habilidad de los checkpoints... Hostia, como para no morir. La habilidad de los checkpoints en este juego, la verdad es que sirve de bastante ayuda, porque si no... Si tienes que contar con los checkpoints... ¡No! ¡Cabrón! ¡Muere, cabrón, muere! Y es que la historia también... La historia de que va, o sea... Una niña se pone a mirar un libro con sangre
Y salen de repente estos bichos de mierda. ¿Qué historia es esa? Cago en la madre que te parió. Y esos pergaminos que hay ahí como... Se jodió. Joder. Es complicadísimo. Bueno. Pero bueno, eso es un aliciente más para jugar al juego este, ¿no? Si molan los juegos complicados, este está bastante bien. A pesar de que el control es un poco chustero, luego el juego mola. Cuando te sale bien, claro. Pero que no esquives, cabrón. Ahí. Hostia, ¿y cómo cojo eso? Voy a crear un checkpoint aquí. ¡Uy, uy! Por mis cojones que cojo eso. ¡Ey, no! Cago en la madre que los pasa. Es que además no... No te perdonan el daño, quiero decirte, si te golpean. Te van a estar golpeando hasta que te mueras. No tienes un periodo de... De descanso entre golpe y golpe. A ver si puedo coger... ¡No! No puedo coger ese. Se me ha quedado... ¡Ay! No se queda guardado. Ah, bueno, se queda... Ah, mira, una cosa chula que me acabo de dar cuenta. Se quedan... Joder. Se quedan guardadas las posiciones en las que mueres, al parecer. Para recordarte el juego, para recordarte, estás jugando como el culo. Bueno, se lo he cogido. No sé si arriesgarme y coger ese, porque es que realmente el juego no te premia por coger estas mierdas, ¿no? Bueno. Una vez que te acostumbras un poco al control, es bastante... Cabrón. Ah, ahí tienes. Hostia, el checkpoint es importante. Fíjate, no me gustaba la habilidad de crear checkpoints, pero le estoy cogiendo cariño. ¿Sabes qué? ¡No! Joder, es que encima la verdadera putada está en que el muñeco se desliza lentamente por las paredes. Ay, cuando están las paredes así como grasientas, no te deja agarrarte, ¿o cómo va esto? No, no me vas a joder, cabrón. Cago en tu padre. Me cago en la madre que lo ve. Cuanto más combos hagas y... Con variedad, joder. Y con variedad te dan más puntos. Los puntos están ahí arriba, como podéis ver. Igual que las vidas. ¿Para qué sirven los puntos? Pues la verdad no tengo ni idea. Supongo que para los marcadores. Los típicos marcadores luego que... Luego te picas con los amigos a hacer... Me cago en hacer mejores puntos. El juego es complicado, ¿eh? Pero de alguna manera es satisfactorio. Cuando te vas pasando las partes chungas. ¡Joder! Es que tienes que aprenderte también cuando te tienes que agachar y toda la hostia. Me cago en la madre, lo parió. ¡Ah! ¿Ves? A veces quieres hacer una patada hacia adelante en vez de hacia arriba. Y como se hace todo con el mismo puto botón. O sea, con el... Es que... Macho. Serio. Vale que quieran haberle dado un toque clásico al juego, pero... Coño, tienes más botones. Asignalos. Todos los ataques en un mismo puto botón. Es que te equivocas. No, no, no me vas a joder. Tú a mí no me jodes, cabrón. Ahí. Y tú clavadito ahí. Cago en la...
¿Ves? Casi me joden ahí. Y todo porque es todo con el mismo puto botón. Que me agacho. ¡Pero qué cabrón! Encima el cabrón se agacha también para golpearme. No, visualmente yo diría que... ¡Ah, coño! Que se puede... No me acuerdo de esa habilidad. Es típica. ¿Ves? Es que quiero... ¡Joder! Puta patadita de los cojones. Puedes deslizarte para ponerte detrás de los enemigos. Y aquí quiero dar la patada. Clavadito, está más guapo. ¡Uy! Hostia, se ha colado una mosca. ¡Coño! Joder, con una extra dificultad encima. ¡Quita, coño! Está rondando una mosca encima. ¡Joder! Es que así no se puede. Bueno, a ver. Si me paso este nivel ya para el vídeo, coño. Es que no dan tregua. Joder, no dan tregua, macho. El tutorial es bastante sencillo, dentro de lo que cabe. Simplemente eso, te dicen lo que tienes que hacer y luego lo repites tú, no tiene más. Y tú dices, coño, pues ya me pasa el tutorial, ya sé jugar. Y te sueltan aquí. Te sueltan aquí y te dicen, ala, apáñate el armajo. Pues hombre, que me los voy a apañar. Voy a saltar todo. Cago en la madre que los parió. Las animaciones en Pixel... Joder, la mosca de los cojones. Las animaciones en Pixel están bastante detalladas y tal, ¿no? Por ejemplo, puedes ver a la muchacha que se le mueve hasta el este de la falda cuando salta. Pero los enemigos, macho, que son... Una especie de zombies rancios negros ahí que te vienen. Me cago en la madre que los parió. Y el ataque que tienen. Pues hombre. Un poco más de detalle no habría estado mal. Y pinchos. Joder, siempre tiene que haber pinchos. No me jodas. Siempre tiene que haber pinchos. Siempre tiene que haber pinchos. Hostia, cómo me ha molado eso. ¿Cómo me he quedado? Joder, es que ¿para qué coño abres el libro, niña? ¿Para qué coño abres el libro, coño? Cago en la madre que te trajo. Voy a crear aquí un checkpoint porque estoy hasta los cojones, seguramente vosotros también. Vale. No, subir no lo veo una opción, así que vamos por aquí. Vamos por aquí. Hacemos esto. Ha ido por un pelo eso, ¿eh? ¿Y ahora cómo paso esto yo? Bueno, esto va a estar divertidísimo. Esto va a estar divertidísimo. Uff, checkpoint. Vale. Pero al menos eso tiene su lógica, ¿no? Si te acercas a los pinchos de lado no te atraviesan, solo te hacen daño si caes sobre ellos. Muchos juegos eso no lo hacen bien. Te acercas a los pinchos aunque estén de lado y te joden. Las partes azules al parecer es como hielo, te resbalas. ¿Dónde? ¡Oh, me lo voy a pasar! Oh. No voy a decir que ha sido fácil. Joder, 18 minutos me tiran esta mierda. Rango C. Ay, mira, hay más tutorial todavía. Tutorial avanzado. Luego veis, tenéis aquí para ver las puntuaciones de la peña.
que ese tío ha tenido que hackear, porque no es normal que en un minuto en una partida se haya hecho 126 millones. O sea, a mí no me jodas. Es que, macho, siempre igual. Y no la arreglan. Bueno, sin comentarios. Ahora puedo hacerlo por amigos, a ver quién más tiene este juego. Bueno, no ha quedado mal. Pues eso es. Hostia, ¿y ese pavo? Y el libro, se la lleva a su casa, macho. Se la lleva a su casa, la niña. La chica es tonta. Nadie va a enterrarlo, claro. Tierra. Mira cómo va cubriendo la arena. Y ahí lo tienes. Y se pone a leerlo otra vez. Tiene todo el sentido del mundo esta mierda. Y ahora viene el capítulo 1. Ahora sí, capítulo 1. Lo voy a dejar aquí porque esto es jodido de cojones. Este ha sido Beyblade Pixels. Así que si os mola lo que habéis visto, está bastante barato ahora mismo en Steam, o sea que aprovechad la ocasión y compradlo.